animador, difusor de nuestra música chamamecera cuando nadie lo hacía. Este hombre que tenemos hoy es Raúl Báez. Nació en Santo Tomé, correntino hasta la médula, el 5 de junio del año 1965. Raúl, es un gusto que estés con nosotros. Marcelo, un placer. Realmente un enorme placer estar aquí. Viéndote, escuchándote, con admiración, ¿no? Muchas por todas estas, tanta historia que tenés vos también en esto de andar por los medios y de alguna manera ser un titiritero de la política, ¿no? Del periodismo. Algunos dicen eso, algunos dicen. Porque parece que no. No me siento para nada así, pero... Parece que no, pero el periodismo también marca un rumbo, ¿no? Sí. La verdad es que trabajar con personalidades como Miguel Fernández, Natalio Aydes, Guido Miranda, Eduardo y Elida López, bueno, bueno, Toledo, es tanta gente, ¿no? que nos enseñó este camino. Sí, señor. Y Raúl Báez. Raúl, comenzaste en el año 1982 como locutor. Sí, fue una pequeña aventura. Me presenté en un concurso. Necesitaban locutor en mi pueblo, en Radio Nacional. Y fui porque mi mamá me dice, tenés que trabajar. Yo estaba haciendo el quinto año, tenía mucho tiempo y digo, bueno, sabía que me gustaba, fui para cumplir con tanta suerte que me llamaron y de ahí empecé y realmente descubrí que mi vocación era esa. Al año siguiente, bueno, renuncié y me fui a Buenos Aires y hice el COSAL. Y terminé en el ICER la carrera, ¿no? De locución. Uh-huh. Imagino, digamos, el nivel de compañeros, de profesores en esa década del 80, la mejor etapa del ICER, ¿no? Tengo, no me estoy acordando ahora, pero la parte internacional es de Canal 26. Manuel, no me acuerdo el apellido, bueno, era el compañero. Repeto, estaba ahí también. Varios. Con Alberto Badía, bueno... Varios amigos que están todavía trabajando en los medios y la verdad que es un placer. En mi caso, nunca fue mi idea quedarme a trabajar en Buenos Aires. Hice una temporada en Radio América, pero no, viste, Buenos Aires ya había dejado de gustarme y digo, bueno, ya me vuelvo a mi provincia hasta mañana a Buenos Aires, como dice Mario, ¿no? Ahora la oportunidad estaba leyendo justamente, de hacer televisión comienza en el año 1992. Claro, yo. 10 años más tarde, digamos. 91 yo llego a Corrientes con el título, fíjate lo que era la época, ¿no? Hoy, sin desmerecer los que se inician, pero hay muchos que entran sin ningún tipo de título y entonces el título deja de tener la validez que tenía antes. Sí. Pero yo con mi carnet. Entré a la semana en el ET7 y el 15 de noviembre, yo llegué en agosto del 91, ya en septiembre estaba en el ET7 y en noviembre estaba como locutor en off de Canal 13. ¿Y cómo sale la oportunidad de ese programa Litoral de mi Gente, que cuántos años tiene ese ciclo? Y ya 32. 32 años. Bueno, fue muy, muy azaroso, por decir así, porque yo nunca... Fui chamamecero, no tenía los conocimientos necesarios para hacer nada, pero Canal 13 en ese momento era una repetidora de Telefe, tenía los estudios cerrados y siempre hablábamos, digo, qué lindo sería hacer algo. Lo que yo hice en Buenos Aires fue una experiencia en radio, inclusive para la cadena de Nacional, hice programas, pero de lo que era mi edad, de Rock Nacional, con entrevistas a Cerati, a Miguel Mateo, Enanitos Expertos. Sí, sí. Pero digo, bueno, eso acá no va a andar, digo yo. Y digo, bueno, capaz que por este lado, ¿cómo puede ser que el canal de Corrientes no tenga un programa de chamamé?
Digo, me voy a llenar de plata. A los 6 meses ya estaba vendiendo lo poco que tenía, viste, para pagar el espacio. Y, sí, sí. Y recuerdo que le hablo a mi mamá que vivía en Santo Tomé y le cuento, ¿no?, la situación. Y me sí. dice, mi hijo, vos sos empleado del canal, ganás más que yo, que soy docente y tengo no sé cuántos años. Dejate de embromar con eso. Dejá ya. Y parece que me dijo, metele. 32 años. Bueno, además de todo eso, conductor principal del Festival de Chamamé, compartiste escenario con hombres como Alfredo Noniela, también a quien le mandamos un gran abrazo. Pero sí, Kosarinski, que exacto. está más con nosotros, pero ha sido parte de este empuje que se le dio en los últimos 10, 15 años al Festival del Chamamé. Justo estaba la fotito con el Bocha, con claro, Mario. Claro, claro. Ahí, bueno, Julián. Con Julián Cini. Es una maravilla. Y con todos. Catalino Verón, acá estamos observando. Contame. Los Núñez. Los hermanos Núñez. José Daniel. Sí. Que siguen después ahí, un poco separados. El Gober. Sí. Raúl, con todos tenés excelente relación. Con sí, todos sí, sí, sí. Ahí un poco. Ahí está el. Gran amigo del Bocha también. Sí. Con el Bocha, bueno, además compañero de trabajo. ¿Canta chamamé el gobernador de Corrientes? Qué fanático, pero en la fiesta por ahí, en el festival, se lo vio efusivo cantando al pie de la letra cada canción. No me consta, pero puede ser. puede ser. Pero es muy chamamecero. Sí. Por suerte, bueno, se ha logrado también que este apoyo del Estado hacia la fiesta del chamamé sea permanente, sea continuo. Sí. Y bueno, realmente hemos visto, a mí me tocó ver el cambio, porque yo arranqué con la fiesta 93-94, y era una fiesta totalmente diferente, era para un sector social, claro. X, eran 3 jornadas, era un solo día que había gente, que era el sábado, y bueno, es como que no tenía, es como que se hacía por hacer, pero no había una repercusión, no había nada. Hasta que, Norberto Lichín, que fue el que un poco cambia toda la historia, tenía una visión diferente y presentó un proyecto, obviamente mucho más costoso de lo que se venía haciendo, pero que logró cambiar absolutamente todo. Y ese cambio también nos benefició a quienes estábamos en el circuito, digamos, en este caso en la difusión. Porque lo que se logró fue agrandar el margen de llegada, o sea, de ser una música cada vez para gente más grande, ahora cada vez más chicos son los que están involucrados, ¿no? Raúl, hace poco, en septiembre, se cumplió un aniversario más de la tragedia de Bellavista. ¿Hubiera sido otro, digamos, el empuje o la difusión que se le dio al chamamé si no existía esta tragedia? Es difícil, ¿no? Una respuesta, sí, pero... Y yo creo que sí, porque fíjate vos el caso de Cito, Johnny Ver, que bueno, era una potencia que estaba acá en pleno auge. Sí, sí. Todo el mundo me habla, yo no lo viví, pero todo el mundo me habla, quienes han tenido la suerte de escuchar y compartir, que eran mágicos, ¿no? Sí, bueno, sí. Lo mismo... Los hermanos Sheridan, tipos totalmente de avanzada, evolucionados. Yo imagino que sí, pero bueno, la suerte y el destino quiso que así sea, ¿no? Pero también creo que las palabras de Julián cuando decía, bueno, que esa es eso reverdeció y, claro. y se multiplicó, ¿no? Sí, sin duda. Además, un hecho que nos marcó a todos en una época donde no había el auge de internet, de las redes, donde tener una noticia de lo que pasaba en Bellavista realmente, bueno, acá estaba Manolo Bordón de Radio Libertad, le mandamos un abrazo grande a su familia, había que sacar información de cualquier lado porque la gente estaba conmovida por episodio. Fue un episodio muy triste. Muy triste, verdad, muy triste. ¿Cómo anda el Bocha Serian? Es tu mejor amigo, ¿no? Sí. Uno de los grandes amigos que tengo. Es un placer inmenso. Sí, sí. Cada
15 días, nos juntamos a jugar al truco. Sí. Y a comer un asadito. Antes de ayer estuvimos. Qué bueno. Estuvo de asador, así que bueno, bien. Y compartimos, nos reímos toda la tarde. En el programa que hacemos con él, Tiempo de Encuentro. Claro. Así que, bien. Lamentablemente las últimas actuaciones que estuvo acá por la zona no coincidimos. Siempre me toca viajar, pero bueno, cuando lo puedo escuchar, es un placer también. Raúl, ¿cómo está integrada tu familia, tus hijos? Bueno, yo actualmente estoy separado, tengo mis dos hijos. 22 Cecilia y 22 años. 19 Lucas. Y bueno, hace unos días nada más estuvimos de viaje con Ceci, anduvimos unos días recorriendo por Europa. Ah, qué bueno. Así que disfrutando también de ese vínculo que hace bien, ¿no? Me alegro muchísimo. Sí. Me alegro muchísimo. Raúl, tengo que preguntarte, hace 4 años. Como él dice, estuve haciendo clases de arpa, pero pasó por un momento prácticamente una situación límite con su salud, con una enfermedad complicada, donde muchos ya lamentábamos, decíamos, se nos va Raúl, digamos, y hoy te vemos espléndido. ¿Te cambió esto la vida? Y la verdad que sí, porque te das cuenta que hay cosas que no tienen sentido que le des tanta importancia, que la vida va por otros carriles. Quizás, bueno, también, bueno, yo ya también tengo un buen trecho de vida recorrido y, bueno, ambas cosas me ayudan un poco. Hay cosas que yo ya no puedo hacer, hay cosas que yo digo, no tiene sentido porque ya esta situación me ha mostrado que la cosa no va por ahí. Entonces, claro. Bueno, trato de tomar las cosas con sonrisa, con tranquilidad y meterle para adelante. ¿Y cómo es ahora tu visión, digamos, después de todo esto del trabajo, digamos? Porque vos siempre fuiste un tipo muy activo al trabajo, recorriste todo el interior de Corrientes, con la cámara, con los equipos, filmabas, bueno, hacías notas, como se hizo el periodismo, ¿no? Como fue luchando. Hoy como que haces lo que querés, digamos. Sí, estamos haciendo transmisiones de streaming, sí. Trabajando con el tema de espectáculos. Trabajo mucho con mis amigos de la yerbatera también, viajamos permanentemente, ahora estamos yendo continuamente a Uruguay, pero cuando yo me reinicio mi actividad, digamos, yo digo, bueno, voy a estar un poco más lento, no voy a hacer tantas cosas, pero de a poquito, viste, vas agarrando, y lo que sí trato de disfrutar lo que hago, y realmente lo disfruto, sí, se nota. Me place mucho hacer lo que hago. Sí, sí. Y bueno, y de compartir momentos con gente que me hace feliz. Le voy a mandar un gran abrazo al Bocha, que seguramente nos está mirando. También compartimos en su casa, con ese asador, con esas historias que tiene, a su familia también. Bueno, con sus hijos. Ahí está Marita. Hemos compartido. ¿Cómo está Marito? Bien, está bien. Mejor. Le cuesta recuperar el habla. Sí. Pero es un proceso, ¿no? Es un proceso. ¿Antonito? Antonito Tarragorros. Bueno, está cada vez más joven, Antonito. El chino. El chino. Bueno, eso te iba a preguntar. ¿Cómo el chino, cómo se dio esa idea de...? Porque fue uno de los primeros que dijo, voy a cantar chamamé en el festival. Fue un grupo de cumbia en su pleno auge. Un amigo en común, Miguel Gómez, que se le ocurrió y le propuso. Bueno... el chino siempre se supo que le gustaba, ¿no? Y de hecho que en las presentaciones de La Nueva Luna siempre metía un par de chamamés antes que haga la experiencia de la fiesta. Ajá. Bueno, se le ofrecieron y le metió, por supuesto, y fue todo un éxito. Pero fue toda una polémica. Sí, sí. Porque, claro, ¿qué va a venir a hacer La Nueva Luna? Pero a partir de ahí vinieron intérpretes como Soledad, como Axel, que me llamó mucho la atención, claro. Los Nocheros, bueno,
Claro, y invitados especiales como, sí. Por ejemplo, a gente que está en la cumbia, ¿no? Lucas Hugo. Lucas Hugo, claro, llamó mucho la atención también. Sí. La princesita. La princesita Karina también. Bueno, se le criticó porque salió leyendo la letra, pero pasó que no podían arreglar el teleprompter, ¿viste? Ajá, el televisor no andaba, entonces ella, para no retrasar, pero viste, ya sabes, la gente para criticar, ¿viste? Oh, ¿cómo va a estar leyendo? Y iba a estar leyendo, pero nada más que de otra manera. Además, ¿no? Hay que acordarse de todas las canciones que tiene la princesita. Oh, ¿eh? Pero lo hizo con mucho respeto. Con mucho respeto. Como cada uno de los artistas que vienen, ¿no? ¿Cómo ves hoy? A mí me gusta mucho Sangre Payubrera. A mí también. ¿Te gusta mucho también? Yo creo que es uno de los grupos más serios de chamamé tradicional de la nueva generación. De la nueva generación. Porque siempre estamos preocupados pensando en que hay un abismo entre esta generación, sí, es cierto, que Integral Bocha, Julio Cáceres, Pedrito del Prado, que se nos fue hace unos días. Pero hay una generación de 70. Uh-huh. Y de ahí hay un abismo, ya pasamos a 45, 50, sí, sí. Que está José Álvarez, Pablo Bento, etcétera. Son gente muy talentosa, de ahí para abajo. Hay 20 años de que no hay nada, ¿no? Claro, claro. A mí, y hay muchos intérpretes aquí, y quiero, ahora al final les voy a dar una primicia. A mí me lo hizo conocer Alejandra Sevilla, que le mando un gran abrazo, está pasando por un momento especial de salud. Un gran abrazo, Alejandra, para vos y para toda tu familia. Ya sabés todo lo que te queremos muchísimo. Y gracias por hacerme conocer Sangre Payubrera. ¿Me salió bien el nombre? Sí, por supuesto. ¿Y qué otros músicos ves así en proyección hoy del chamamé? Bueno, o grupos. Hace poquitos días estuvo en una gira europea Agustín Monzón Trío, que son gente joven. Agustín tiene 26 años. Pero hace 10 que está con Amanda Ye. Uh-huh. Y bueno, fue con un chico de Chaco, con Duarte, Agustín, ¿puede ser? Puede ser bandoneonista. O Nazareno, no, el guitarrero. Ah, muy bien. Sí, hay muchos chaqueños acá. Después está Spac, el Mosilla, que toca la batería. Exacto. Está Luquitas Monzón también. Sí, pues, bueno, sí, hay mucha gente. Lo que está faltando es una... revolucionar un poco desde el punto de vista de la creación, ¿no? Uh-huh. Hoy lo que más, digamos, está evolucionando, entre comillas, es el chamamé de bailanta. Sí. ¿Pero por qué? Porque en la parte cantada te meten letras de Marco Antonio Solí o de no sé quién, que son hiper conocidas y bueno, y obviamente con el ritmo de chamamé le gusta todo. Pero no es lo adecuado. Yo te estoy diciendo lo que está pasando. Claro, no hay letras, no hay composiciones nuevas, muy pocas. No hay creadores que interpreten la actualidad. Y creo que es un grave problema. Pero bueno, lo estamos pasando. Y como autores, lo conozco a Raúl Noguera, por ejemplo, que tiene canciones muy linda. Sí, sí. No me voy a acordar ahora el nombre, pero Huayna Pueblera es uno de los últimos éxitos de él que me gusta mucho. Tiene temas muy lindos. Tiene lo que pasa también. Tenemos el chamamé de salón, por decir así, y tenemos la bailanta. Uh-huh. Lo más popular es la bailanta, que es lo que se consume en todo el país, en Chile. Uh-huh. Es bastante importante tener el caso de Celebera, que bueno, empezó un poquito más cerca del chamamé, ahora cada vez se aleja más. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que es un ejemplo de porque ellos sí están componiendo, están haciendo letras. Bueno, es un riesgo, este crecimiento, este mega crecimiento del chamamé, tiene sus riesgos. Exacto. Porque, lógico, una chica del sur no va a cantar con el mismo paisaje que canta un norteño, un correntino chaqueño. Sí, sí, sí. Entonces, y no va a componer de la misma manera. Uh-huh. Entonces, bueno, es así. El crecimiento nació por acá, pero ya se nos fue de las manos. Claro, esa explosión de crecimiento, fíjese usted.
Señor televidente y Raúl, el otro día venía escuchando una entrevista de Diango que está viniendo a la Argentina y tiene más de 20 canciones románticas hechas a cuarteto. O sea, algo parecido con lo que usted decía recién, claro, el chamamé, ¿no? Que canciones de Marco Antonio Solís que le hicieron un chamamé bailantero. Claro, lo están reversionando. Sí, 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 pero no hay autores y todo eso. ¿Qué opinás del reggaetón o de esta música trapera, como se dice ahora, esta música nueva? ¿Qué opinás? Y no, no tengo opinión, yo creo que es una música dedicada a un segmento que, bueno, está todo bien, o sea, creo que cada uno tiene que consumir lo que le gusta. Claro. Yo creo siempre, o sea, desde que comenzó mi lucha, por decir así, con el chamamé, siempre digo que los chicos tienen que escuchar cualquier cosa, pero si es de acá, si es de la zona, tiene que conocer algo. Es difícil si en la casa no se escucha. Sí, sí. Es difícil si en la escuela el maestro o maestra es muy chico y tampoco ha consumido, sí, y sí, sabe. Entonces la transmisión se hace difícil, sí, la, sí, transmisión, sí, de conocimientos y de pasión. Sí, sí. Pero bueno, yo creo que dentro de todo estamos mejor que lo que esperábamos hace unos años. Raúl, antes de despedirte, porque queremos dar una primicia, ¿escuchás otra música? Sí, claro. Ah, bueno. Me dice, Raúl, vaya, escucha todo el día chamamé. No, 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 por ahí cuando... ¿Pero qué otra música escuchás? Música brasilera, me encanta. Ah, estuviste viviendo en Brasil. Claro, entiendo. Sí, sí. Contame esa, ¿una aventura? Sí, fue, bueno, en realidad venía pesada la mano acá, sí, 90 y pico, y yo estuve primero por ir a Telefuturo. Ah, Asunción. Claro, yo había dado prueba primero de locución en off, aprobé, el mismo director artístico me propone hacer una prueba en cámara, le digo, bueno, me dio el ok. Había un noticiero que iban a empezar a la mañana a las 7, necesitaban conductor, bueno, listo, ya estaba. Me hice una propuesta económica, perfecto. Sí. Esto fue en abril, esto arrancaba en agosto. En el medio, ¿vos te acordás del caso de la muerte de Argaña? Sí. Bueno, sí. Pasa, no sé qué tenía que ver Argaña con la economía, pero con la muerte de Argaña se disparó y mi propuesta económica me la bajaron. Y era la época del 1-1 y ya pasaba a cobrar lo mismo que acá. Digo, nada, si ya antes de arrancar ya me cambiaron la jugada. Y bueno, y me quedé. Después de eso fui a Brasil también a hacer una experiencia. Y cuando fui, digo, estoy yendo al lugar que quiero estar, al paraíso. Pero después te das cuenta que te falta la amistad, que te falta esto. Y aunque estés a media cuadra de la playa más linda del mundo, a veces ni la ves, ni la ves por semana, ¿no? Es cierto. Y bueno, terminé volviendo. El desarraigo es muy difícil. Sí, es muy, sí, difícil, sí. Es muy difícil. Absolutamente. Además, lo hablábamos una vez también con un amigo chamamecero, también decía, para un correntino más todavía, imagínate si José de San Martín hubiera pensado irse, ¿no? Con toda la sangre que se derramó con nuestros granaderos y todo lo que significa Corrientes para nuestra libertad, nuestra independencia, nuestro federalismo. Raúl, siempre nos dijiste que tenías la inquietud de también grabar acá con grupos chamameceros de la zona. ¿Vamos a hacerlo? Me parece fantástico. ¿Te parece? Pero sí, yo creo que logísticamente es muy importante, porque tener un espacio aquí en Resistencia y poder recibir a grupos que después se proyectan, porque le damos difusión. Sí, sí. Hoy el programa se está viendo en todo el país prácticamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, y eso está fantástico, así que desde ya muy agradecido. Vamos a hacer la convocatoria para los grupos de acá que quieran sumarse. Que se comuniquen con Raúl Báez, con el litoral de mi gente, y por supuesto que al primer grupo o con los primeros 5 grupos que se comuniquen con nosotros, también le vamos a obsequiar su registro en audio, en video, para que ustedes tengan de difusión. Chamamé
De nuestro litoral argentino, Chaco, Corrientes, acá también llegamos a Formosa, el norte. Y un abrazo muy grande a la gente que nos sigue también a través de Claro, que te llegan muchos mensajes. Pero sí, impresionante. Del sur del país. De todos lados, Mendoza, bueno. Trelew, no tenga, creo bueno. Que Tierra del Fuego también. Qué bueno. Así que un abrazo grande para todos quienes están viendo de lejos y por supuesto acá en Resistencia también. Muchas gracias por confiar en nosotros. Un placer, Robert, Marcelo. Desde gracias. El primer día con Norte Grande Federal. Sí, señor. Y me alegro mucho. La casa está fantástica, así que felicitaciones. Muy amable. Porque realmente esto vale la pena. Y valió la pena. Sí, sí. Y vamos a seguir trabajando y diciendo ¡viva el chamamé! Ahí está. Muchas gracias, Raúl. Un placer. Muy amable. Gracias, gracias. Nosotros nos reencontramos la semana que viene en otra edición de Mano a Mano con nuestras editoriales y, por supuesto, sabe usted que el domingo a las 21 horas puede ver la repetición de este Mano a Mano aquí en Norte Grande Federal.